Vamos a compartir un informe de esta herencia que yo les digo una cosa, no sabemos dónde está, mira. ¿Cómo se compone la herencia que dejó Carlos Menem? Según su declaración jurada, el patrimonio del expresidente estaba compuesto por 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales solo es poseedor del 50%. Menem jamás informó las dimensiones reales de los lotes y mucho menos los informes de dominio. En la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción, los 26 lotes suman 300.000 pesos, pero según los registros provinciales de La Rioja, la suma de todos los terrenos superaría los 12 millones de pesos de valor fiscal. Otros bienes declarados fueron obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de una empresa de telefonía. Menem vivía en una casona en el Belgrano R que pertenece a Zulemita Menem, su hija mayor. Otra propiedad emblemática del expresidente fue su residencia en Anillaco, La Rioja, conocida como La Rosadita. Aquella casa tampoco forma parte del patrimonio heredable de Menem, sino que también es de Zulemita. Como se sabe, entre los herederos del expresidente están, además de Zulemita, Carlitos Nair, Máximo Menem Boloco, Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr. La relación de los herederos con Zulemita está que arde. Y entre todos ellos, la disputa por la sucesión recién comienza. Igual, una de las incógnitas es qué pasa con Máximo Menem. Porque no quiere saber nada, supuestamente. ¿Cambió el apellido? Sí. Nada. Pero porque me parece que, al margen de lo que decía Karina, creo que es más la connotación negativa que tiene el apellido que positivo. Claro, porque acordate que ya el Menem que se casa con Boloco era un Menem casi caricaturesco. Paqueteado. ¿No? Exacto. Baqueteado. Entonces, sí, está siempre la escena del casamiento donde ella no lo quiere besar. Claro. ¿Viste? La gente arrancaba, me tocó cubrirlo, la torta, la arrancaban con las manos y la comían. Y los padres de Boloco miraban como diciendo, no podemos creer dónde estamos. O sea, no entendían, pero no por la gente de La Rioja, lo aclaro, sino por el personaje con el que su hija, tan maravillosa, digamos, ¿qué creían? ¿Que ella lo podía llevar a la presidencia, la imagen de...? Nunca se entendió muy bien. Un episodio, eso. Claro, estas cosas nos acordamos nosotros. En Boloco había tenido un escándalo, claro, porque la habían enganchado comiendo postre con Fujimori. Exacto. ¿Sí? Comiendo de la misma cucharita. Lo había entrevistado. El gate, la cucharita sí. Gate. Sí. Sí. Y después apareció con Menem. La verdad es que nunca se entendió. En teoría, ella viene como a entrevistarlo y en teoría ella se queda seducida. El primer acto la lleva a un acto que hay en Cosquín, me acuerdo, en Córdoba, que también me tocó jugar. Pero digo, evidentemente, Don Carlos algo tenía, ¿viste? Obvio. Porque, mirá, no, ahora se conocen los comentarios de Madonna. La primera jugada de Cecilia Boloco fue ser tapa de revista, ¿se acuerdan? No me recuerdo si era Para Ti, donde ella sale con la bandera argentina, sí, el rodete cual evita, y ella decía que quería ser primera dama. Sí, sí. Por eso digo, ella iba con hubo una campaña, hubo algo. Sí, pero eso está bien. Tirada de la bandera, pero no llegaron. Si hubiera sido un matrimonio comercial, no tenés un hijo. No te paran. Fue otra cosa, parece. O sea que una vez una charla de él, que después de jugar al golf, que nos mandaban siempre a cubrir cuando iba a jugar al golf allá a Córdoba, y se queda jugando en un golf que es muy de alto nivel en Córdoba, y después se queda charlando con la gente. Y yo nunca me voy a olvidar que nos da una nota y habló y maravilló a todo el mundo contando su historia de su vivencia y su vida en Córdoba. Y cuando se va, hay una señora, como dice, re paquita de ahí del golf, ¿no? De Villa, dice, qué buen mozo que... Yo lo miré. El poder embellece, amigo. Sí, pero también era la forma de contar toda la historia. Era realmente muy seductor. No, era encantador. Él era encantador. Mira, ahí estamos viendo la tapa de Boloco. Para ti. Esta fue icónica, esta tapa, me acuerdo. Ahora eran payasescos, ¿eh? Muy criticada. No tenían vergüenza de nada. Hacían cuantas payasadas se les ocurría. Era otra época. Hoy esto sería imposible. Esto era disruptivo en esa época. Claro. Hoy ya es caricaturesco. Claro. O sea, claro. Lo que una vez fue transgresión. Uy, ya che, esto ya lo vimos 100 veces. Bueno, imagínate la que veníamos de la austeridad de Alfonsín. Claro, veníamos de Alfonsín, que era un señor. Una familia, claro. Y el tema, Rolando, que siempre se dijo mucho de la relación de él con la farándula, estas fiestas que decían que le organizaban. Una vez a la semana. Bueno, anécdota personal. A ver. 1995, elecciones. Gana Menem, a pesar de la muerte del hijo, gana por el 50% de los votos. Yo laburaba para CNN, viene Patricia Yaniot, que era la conductora de CNN, y yo, que era el corresponsal, voy como productor y logra una entrevista con Menem en la misma noche de los festejos.
Entonces entramos a, ahí a la Casa de Gobierno y no había funcionarios. Tanto era así que había muchas señoritas y no había funcionarios, o casi, no había casi funcionarios, sino que parecía una fiesta. Claro. Que me encuentro con una de las operadoras de la escuela de yoga, el quilombo de la escuela de yoga, sí, que había arrancado en otro capítulo. Exacto, de los años 90 del menemismo. Una de las señoritas que andaba haciendo lobby en favor de la escuela de yoga, me la encuentro en Casa de Gobierno el día del triunfo. Digo, ¿qué haces acá? Todos nosotros nos teníamos que acreditar, conseguir. Entonces, sí, la señorita, muy elegante, vestida como para la noche, estaba ahí. Bueno, ¿en qué termina esto? Que Menem se ofende con las preguntas de Patricia Yañor, nos corta la entrevista, nos dejan encerrados y nos viene a rescatar Sofovich. Mirá si no era la parándula. Claro, era íntimos viene, amigos. Nos fue con cara de culo y dice, bueno, che, váyanse. Era raro todo. Sí, sí, sí. Era pizza con champán. Claro. Fue una época era... gloriosa, pero la verdad que muy triste para nuestro país.